Salud al día con Shia Bertoni. Y bien, estamos en nuestra sección de quirófano. Acompáñeme a conocer de qué se trata el procedimiento de cateterismo cardíaco, una herramienta realmente maravillosa de la ciencia que vamos a conocer a fondo y ver sus ventajas. Acompáñenme. Generalmente, para estratificar un paciente, se hacen una cantidad de pruebas no invasivas que incluyen el electrocardiograma, el examen físico, la prueba de esfuerzo, el ecocardiograma, y finalmente ese pool de evidencias permiten que uno concluya que necesita realizar un cateterismo cardíaco, como lo conoce la gente, o una coronariografía selectiva, como la llamamos nosotros. El nombre de cateterismo cardíaco por mucho tiempo ha producido temor en la gente, y nosotros estamos tratando de educarlo a este respecto y convencerlo de que es un procedimiento absolutamente seguro que da una información vital que permite cambiar de manera determinante el futuro cardiovascular de los pacientes. ¿Qué otro tipo de pacientes son aptos para este tipo de procedimiento? Todos los pacientes que se quejan, por ejemplo, en el cardiólogo o en el internista, de que tienen dolor en el pecho cuando hacen algún tipo de esfuerzo, que es la típica angina de esfuerzo. O los pacientes que tuvieron un infarto del miocardio, generalmente en el contexto de un infarto del miocardio agudo, esto es un procedimiento que se hace de emergencia al momento de llegar el paciente con el infarto. El cateterismo es el diagnóstico. El cateterismo es el procedimiento mediante el cual yo sé tiene una, dos o tres arterias coronarias obstruidas. Y la angioplastia, que es la que se hace inmediatamente, es el procedimiento de destapar la coronaria. Ahora nos va a contar cómo es todo el procedimiento y precisamente un poco las ventajas que tenemos a través del mismo, ¿no? La paciente está lista, ¿no? ¿Será que podemos conversar con ella? Sí, podemos conversar con ella. ¿Cómo se siente? Vamos a venir por acá. Me siento, en nombre de Dios, que voy a salir bien. En manos de excelentes médicos, ¿verdad? Excelentes médicos. O sea que la recuperación, doctor, es muchísimo más rápida. Al estar despierto, es inmediato. El paciente colabora. Nosotros hemos tratado, incluso hacemos una cosa que no es que se hace en todos los escenarios, pero nosotros incluso les colocamos música para que sientan que no los queremos agredir, sino que los queremos ayudar. ¿Cuánto tiempo dura este procedimiento? Generalmente es un procedimiento muy corto, muy rápido. Es la mayoría de las veces, sí, menos de 15 minutos. Solamente se hace anestesia local, ¿de acuerdo? Usamos una aguja de punción para llegar a la arteria que nosotros llamamos una arteria femoral, que es una arteria que conecta directamente con la arteria principal del cuerpo, que es la arteria aorta, y que va directamente al corazón. Es una paciente con un poquito de sobrepeso, entonces vamos a hacer una maniobra aquí para profundizar un poquito más la punción. Es aquí colocamos una guía que nos sirve de tutor para pasar otra especie de tutor, que es un túnel por el que llamamos introductor, por el que pasamos los catéteres, o a través del cual pasamos los catéteres. Es que esto que ustedes están viendo en este momento. La verdad es que los cambios de hábito pudieran reducir la necesidad de realizar este tipo de procedimientos hasta en un 70%. El problema es que parece que es muy difícil que cambiemos de hábito, pero realmente si la gente no fumara, controlara el peso, dejara de ser sedentaria y conociera sus números, es decir, cuál es su valor de colesterol, cuál es su valor de colesterol malo, cuál es su valor de colesterol bueno, de su azúcar y de sus hipertensionales, y lo controlara, el 85% de los síndromes coronarios agudos disminuyeran en el mundo. Estamos dentro de quirófano y a su vez estamos hablando de prevención y de lo que debemos hacer que ese mensaje llegue. En este caso nosotros vamos a buscar la arteria coronaria derecha del corazón de la señora Bernarda. Ya nosotros estamos realmente arriba en la aorta, justamente de donde sale al lado del corazón, y vamos entonces a hacer un mapeo para ver dónde está la arteria de la señora Bernarda. La búsqueda de la arteria, ¿no? La búsqueda de la arteria. A través de ese catéter vamos a introducir esto que tenemos aquí en la mano, que es contraste, que es lo que nos va a permitir dibujar esa tubería. Es simplemente una tubería, es un sistema hidráulico. Estamos evaluando el sistema hidráulico del corazón. Es como un motor. Las tuberías que le llegan gasolina a ese motor se llaman arterias coronarias. Lo que le llevan es sangre oxigenada. Y nosotros vamos a ver cómo están esas tuberías, si le están llevando oxígeno a este corazón o no. Es la coronaria derecha de la señora Bernarda. Y la vamos a dibujar. Aquí es una coronaria que tiene unos rebordes arteriales irregulares, lo que nos hace concluir a nosotros que tiene una enfermedad ateromatosa. O sea, tiene enfermedad ateromatosa, que es el depósito de grasa en las paredes
que en el caso de ella no ha producido todavía una obstrucción significativa. Es todavía una enfermedad coronaria arteriosclerótica no obstructiva significativa en la coronaria derecha. ¿Este procedimiento requiere hospitalización hoy o el paciente pasa directo ya a su casa en unas horas? Generalmente, si el paciente no tiene nada en las arterias coronarias, no tiene ningún hallazgo positivo, se puede hacer ambulatoria de manera sin ningún riesgo, ¿de acuerdo? En algunos pacientes, depende de la edad o de alguna comorbilidad, es decir, tiene algún otro tipo de enfermedad el paciente, es diabético, ella tiene un sobrepeso, tiene algún otro tipo de enfermedad concomitante, entonces el paciente uno lo deja por seguridad. Por observación. Por observación. Si se le hace una angioplastia, o sea, se le hace algún procedimiento de revascularización percutánea, duerme esa noche en la institución y al día siguiente se va para su casa. Pero sale de aquí después de la revascularización, o sea, operado el corazón, va para su habitación, a comer, a ver televisión y a esperar que el día siguiente para irse a su casa. Gracias a esta maravillosa señora Bernarda, que va a salir aquí fabulosa, pudimos observar lo que es el procedimiento de cateterismo cardíaco y también observar otras diferentes opciones que hay en el mundo de la medicina como una herramienta extraordinaria. Doctor, ese consejo final, esa prevención que debemos cada uno de nosotros tener antes de irnos al corte y seguir disfrutando, por supuesto, de lo que es el mundo de la salud y, como siempre, los avances que nos dan cada día mayor esperanza. Yo te diría que, a pesar de que este es mi campo de experticia, la mayoría de la gente que está allá afuera, que va a ver tu programa, tiene en sus manos la posibilidad de no llegar a necesitar un cateterismo cardíaco. Es absolutamente sin ninguna inversión, sin ningún gasto, sino tomando responsabilidad de obtener hábitos saludables, que son muy fáciles, están totalmente a la mano de ellos. Ya lo saben, y regresamos en la próxima parte y vamos a revisar precisamente esos hábitos que usted puede tener.